I've ridden a lot of places. I've ridden in England, I've ridden in Taiwan, which is a fantastic riding place, by the way. I've ridden in the East Coast, I've ridden a lot in the Bay Area of California. I've ridden in Seattle area, I've ridden in a lot of different places, but Madison area is definitely one of the best in the world, I would say, really. You know, this part of the state, and especially going west and south into the Driftless area, is just incredible cycling. So I visited a lot of cities, and Madison is by far one of the most bicycle friendly cities that I've ever visited. And some of that's going to be infrastructure like bike lanes, but other things, it's like, it's smaller stuff like the capacity at the city level in order to provide some funding for training for school-aged kids to get access to bicycles. Certainly people in the world definitely know about Madison. People know that Madison's a very bike-friendly city. That's something I definitely hear a lot. I think, you know, everyone has their favorite areas that they've been to, but a lot of people I know who come here, when they get a chance to ride, they love it. There's a pretty high percentage of people that commute by bike, even with our weather. I know a lot of people who their primary mode of transportation is around town is by bike. And many times people who don't do any other really riding, they may not be sort of racers or recreational riders, but they ride for transportation. And our infrastructure is pretty good. I mean, it can always be better, but it's pretty good for that. I think it's a really wide range of bike culture, honestly. I mean, there's like people that ride to work, and there's people that race, and there's people that do mountain bike and cyclocross and all of them in between. People are into bikes, they can kind of talk to each other about it. There's a social aspect. Having that social cohesion of neighborhoods boosts people's trust in each other. It boosts the safety in the neighborhood, the vibrancy of the neighborhood, and the cohesion of that community from the ground up, controlled by the people who live there, rather than being this big top-down project. And that puts a lot of agency in people's hands. And I think that's very important. It's very important to get agency to people. And, you know, obviously basic, affordable, repairable transportation is an extremely cost-effective way in order to deliver that. It's also social, right? I mean, there's a lot of social aspects to it that are great. Most of my good friends in the Madison area are cyclists. It's a great community and camaraderie. And I got into cycling, well, as a five-year-old, actually, and enjoyed riding my bike from the very beginning. I used to ride all over my neighborhood and on these little trails at the end of my street. I lived on a dead-end street, and in the woods there were these little sort of trails that would kind of loop around and had little mini jumps and that sort of thing, and I loved it then. And then in high school, I started riding with a group, a church group actually, and we would go to Colorado from Illinois and ride in the mountains, which was sort of mind-blowing to ride in the Rocky Mountains coming from the flatlands of Illinois. And that's when I really fell in love with cycling. I was a homeless youth. I was 16. You know, I was on the streets. They gave me a bike. They taught me how to fix the bike for free. And then I used that in order to get a job. I used that to get a better job. I used that to start a couple of different businesses, get, you know, internships like at WCCN, and then eventually to go to school for business management at UW-Madison. And now I have a really successful e-commerce business. For me personally, it's always been a form of almost meditation, I guess you might say, or sort of self-renewal, an opportunity to, you know, when you're riding for hours, especially if you're alone, it's a really effective way to recenter. Developing nations, the bike is a really significant way for people to grow businesses and just to kind of move economically, to be able to get around, to have freedom, to be able to do things and not be sort of stuck in the community that they're in or stuck in a situation that they might be in, for example. Transportation can start this chain, this virtuous chain of things that happen to people where they have access to the resources that they need in order to change their life. And I firmly believe that transportation access is a fundamental human right that should be ensured across the board.
bien, buen día. Pues mi nombre es Paola Roxana Juárez García, soy maestra. Pues Fidesma a mí en lo personal me ha ayudado mucho. Esta es segunda vez. La primera vez fue en el año 2005. Ahí me dieron una bicicleta, fue la cual con la que empecé a trabajar en una aldea que es también de aquí de San Andrés de Chapa, que se encuentra a 3 kilómetros de distancia. Esta queda en Los Corrales, Cajahualten. Entonces ahí recuerdo que tuve mi primer contrato. Lo más ilógico era que yo tenía que caminar todo eso, porque en ese tiempo no había todavía transporte, no había buses que nos llevaran hasta ahí, o mucho menos los tuk-tuk, que ahora están de moda. Entonces, de haberme la necesidad, por lo mismo que tengo un problema físico de poliomielitis en la pierna derecha, me cuesta y es más difícil que camine a que use una bicicleta. Vengo y me hablan de Fidesma, me voy a pedir el apoyo, pero yo llegué pidiendo que me alquilaran la bicicleta. Entonces mi sorpresa fue que no me la alquilaron, me obsequiaron una bicicleta y me la regalaron. Bueno, entonces eso fue algo muy bueno para mí, porque los primeros días que yo estuve viviendo esa aldea fueron unas experiencias muy feas. Me caía cada rato, entré en pleno verano, mucho sol, y entonces ya cuando ya obtuve mi bicicleta ya fue todo diferente. Ya pues a pie me hacía, ¿qué?, una hora y media, y en bicicleta eran solo, ¿qué?, 25 a 30 minutos. Entonces era de ida, porque era en subida. Ya la venida pues ya era en 15 minutos que yo ya estaba en casa y era más fácil. Entonces sí, Fidesma me ayudó mucho en ese tiempo. Entonces la he utilizado para ir a mi trabajo, voy, vengo, y es algo pues que me ayuda físicamente a mantener pues una buena circulación en mi cuerpo, a tener un buen rendimiento físico, y me ayuda también a, pues la verdad, a ya no contaminar más el ambiente. Buenos días, mi nombre es Luis Luna y quiero darles las gracias por visitarnos una vez proyecto este de las bicicletas. Si no fuera así, no fuera esas facilidades que tenía con toda la gente de aquí de Guatemala, yo soy de aquí de San Andrés de Chapa. Y pues con el propósito de buscarle una bicicleta a mi niña, que ya tiene papá 3 años. Entonces, y sí, de aquí viendo todas las bicicletas, para poder buscar una gasa de regalo. En lo que solo aquí podríamos dar las facilidades para nosotros, la gente pobre, que tenemos necesidades, tanto recursos, que trabajamos en el campo, y los precios cómodos, y darles las gracias por toda esa ayuda que me dieron. Y espero que no sea solo eso, tener otro tipo de ayudas para salir adelante aquí en Guatemala. Buenos días, mi nombre es Alfredo Mendoza. Pues estoy aquí en Fidesma, que conozco este lugar ya hace muchos años, y lo que sé de Fidesma es que ayudan a muchas personas con tantas cosas, y ahora que vinieron más bicicletas, pues yo vengo a comprar 2 para mis hijos, porque sé que lo van a usar para divertirse, ¿verdad? Sé que muchas personas vienen igual acá, vienen para hacer deportes, las compran para ir a sus trabajos, para varias cosas, ¿verdad? Y pienso de que ayuda mucho. Mucho gusto, mi nombre es César Augusto Ávila Aragán, soy de Guatemala, departamento de Chimaltenango. Vengo aquí a Fidelma a comprar una bicicleta para el uso, para mantenerme en forma, estar yendo a mi trabajo, para evitarme un congestionamiento aquí en Chimaltenango, que en verdad es muy fuerte. Sí, entonces la bicicleta es lo que me hizo para muchas cosas, como le digo, para trabajar, para divertirme, salir a colasear. Aquí en Guatemala tenemos un grupo que se llama Hombres de Acero,
pueden encontrar en el Facebook, donde nos reunimos muchas veces a clasear domingos, sábados y entre semana día miércoles, y lo utilizamos para divertirnos entre la. Estamos en las instalaciones de Asociación Maya Veral. Somos una institución que nació en el año 1997 y podemos trabajar con un proceso de investigación de bicimáquinas o máquinas a pedal, como queramos llamarle. Pensábamos al comienzo que solo era en lugares rurales, es decir, donde no hay energía eléctrica, donde no tienen acceso a algo. Esa fue la idea. Jamás, nunca nos imaginamos entrar en una cocina doméstica, en una persona que diga, yo tengo una deuda con la ecología, mira, en vez de tener una estática y hacer mi ejercicio, quiero usar una bicilicuadora, o quiero moler mis tomates en un molino. O sea, nunca nosotros pensamos en eso. Conforme el tiempo, la misma bicimáquina fue adecuándose a las necesidades de las familias. Ahora la bicimáquina tiene un espacio para poder ser una herramienta sustentable, económica, autosostenible, que ayude a la parte de economía local, a la parte de la familia haciendo algo, ahorra la energía eléctrica o ahorra el combustible, sin incurrir en los gastos y sin depender de ello o descomponerse. Y las bicimáquinas son muy alcanzables, porque usa piezas de bicicletas y son muy fáciles de cambiar, o sea, son adaptables a cada ambiente. Well, so, you know, a bicycle, like, means to me, like, it's always been, a bicycle has always been a form of transportation first, but then it also becomes a form of an ability to connect to people, a shared experience, you know, all over the world with all of these different, like, you know, community members where you have this great shared experience. That's really powerful because that reduces, you know, the barriers to connections, to commerce, to relationships. And that's extremely important. Another thing too is in terms of the fitness, in terms of like getting out there and doing something fun with the people who you care about. That's also really, really powerful in terms